Camilo y Francisco se mataron frente a frente. Matamoros fue testigo, corrí el mes de diciembre. Allá en su propia cantina, Camilo Suárez se hallaba, cuando en forma repentina su rival se presentaba. Quiso quitarle la vida cuando desarmado estaba. Francisco de su cintura sacó un piloso puñal y le dio una puñalada al que fuera su rival. Nunca pensó que Camilo lo pudiera desarmar. Camilo muy mal herido de su rival se abrazó, quitándole su cuchillo que en el pecho le clavó. Francisco quedó tendido y en el instante murió. Camilo salió a la calle todavía puñal en mano, dejando huellas de sangre por donde iba caminando. Quiso escapar de la muerte, pero ya iba agonizando. El mismo puñal usaron los dos sin pena ni gloria. El corrido les cantamos en recuerdo a su memoria. Francisco de Matamoros y Camilo de Victoria.